Muy bueno, gente, sean bienvenidos una vez más a lo que es de Mario League Superstar Saga, parte número 4, donde vamos a subir la montaña imposible. Montaña, y vamos a empezar con las judías. Sí, porque tienen forma de judías. Así que vamos, Luigi, vamos, Mario, que nos espera un recorrido muy largo. Pobrecito, ay, me la cago. Sí, cuando van muy lejos se tropiezan y se caen pendejamente, pero cosa que es cierto. Pero bueno, se preguntarán por qué con un día esto seguramente estarán viéndolo en un futuro. Cuando se acerca mucho no los acerca, o sea, ataca directo, no se cae el juego en este. Pero bueno, cuando ellos atacan directo, mierda, cuando estoy grabando esto se me complican muchas las cosas, ya que pronto me vienen las pruebas del Axe o esa mierda. Coño, toma tu por marica. Sí, estos enemigos son extremadamente fáciles, son como los bichos amarillos que usamos con la otra vez. Y así obtenemos con el pueblo. Oh sí, nene, oh sí. Ok, vamos a continuar. Tenemos que seguir subiendo esta pinche montaña de mierda. Y perfecto, qué mejor iniciar con esto que golpear bichos verdes ahora. Sí, como que Mario ni se cansaron de golpear bichos amarillos. Tenemos que golpear bichos verdes y subir a una montaña que posiblemente mueran. Pero ¿quién coño le importa? Son los Mario y Luigi, no se van a morir. Así que bueno. También tengo que decirles que tengo que... pronto voy a dejar un activo muy el canal. Y tal vez una cosa extremadamente Rambo. Muy pronto. Pero eso no es por ningún especial ni nada, sino porque yo soy el único pendejo en mi escuela que tiene una cuenta de vida. Pero eso les hablaré después. Ok, nos habíamos quedado en la anterior parte donde estos dos pendejos ofrecieron a buscar una piedra de donde lo alto de esa montaña, sabiendo los peligros que corren, pero no, estos huevones se creen Chuck Norris para subir toda esta pinche montaña yo solo. Así que vamos acá. Ok, vamos acá. Sí, vamos a pelear, ese es un consejo de los RPG que yo les digo. Pelea con todo el huevón que se mueva, pelea con todo lo que se mueva, huevón. Y típico. Coño, lo que me da rechazo es que cuando se agarra uno. Coño. Lo que me da rechazo es cuando se agarra un huevón ahí, a los pendejos. Cuando uno está totalmente debilitado, ¿por qué? Porque el huevón lo agarran desprevenido y pasa eso, se cae. Pero muy huevón, en vez de pararse, se queda ahí dándose gritos. ¡Ay no! ¡Voy a perder! ¡Me van a pegar! Y bueno, pues hace sentido, otro sentido más de la lógica de los videos. Pero ¿qué putas me importa? Además que he decidido que voy a grabar demasiado esta parte debido a que estoy extremadamente aburrido. Necesito entretenerme con una vaina y es mejor forma de coño de su madre, chamo. Ahora es de Mario. Qué bueno que Mario sí es listo y se para de una, no como el Luigi ese que tarda como que media hora que jugándose con su dolor patético. Toma, pendejo. Pero bueno, ya estamos entrando en toda esta fase, weón. Bueno, ya las cosas ya se te están poniendo más serias, ya... Ya ustedes ya están viendo lo que puede ser ya empezar muy bien detallada la historia. Aparte de que esto posiblemente dure 30 partes, sí. Ya he analizado y si las cosas me van bien, va a durar 30 partes. Sí, claro. Si el debido tiempo me lo da y termino esto antes de abril. Pero bueno. Oh, carajo. Lo bueno es que los renacuajos eso no reaparecen. Pero como yo dije, es una técnica de RPG pelear con todos estos juegos. Así que peleemos, perras. Pobrecito. Pobrecito, chamo. De verdad me da vergüenza esos judías. Por favor. Guisantes, ¿verdad? Tienen forma... Para mí no tienen forma de guisante, tienen forma de pera. Sí, miren, los que han comido una pera sí tienen forma de pera. Pera con ojos y patas, ¿no? Todo en este maldito juego tiene ojos y patas. Nada puede ser realista y nada no puede ser un objeto inanimado, ¿no? Tiene que tener ojos y patas, tiene que tener sentimientos a la hora de matarlo. Y tiene que decir, no, porque nos derrotas, porque nos matas y nosotros... ¡Muérete, puto! Y bueno, ahí sí... ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no hacer las cosas más fáciles? Y cuando tengamos esto, les explicaré por qué coño son esos X en el piso. Cosa que todavía falta demasiado por hacer. Pero bueno, vamos a seguir subiendo la montaña, lo imposible. Bueno, y aquí empieza lo que es... bueno, ustedes van a girar, montes en el tornado y ellos se van a impulsar hacia el otro lado. No creo que les complique tanto la vida eso, ¿no?
Bueno, vamos a pelear con huesitos. Esta vez sí me salió bien los conchas de su madre esto. Muy bien, matamos esto. Huesito no es un enemigo sin fácil, la verdad es que cuando mires va por esto. Ahora sí va por mí. Huesito no es un enemigo sin fuerte, son como los Bills. Son un ataque muy débil, pero los coño madres tienen un HP demasiado variable. ¿Ves? Este huevón no le hice daño. Este tiene como que es un HP muy variable que coño madre puede tener desde 5 hasta 10. Perfecto. Ok, es el nivel 6, se supone que este es el 2, el 3, 4, 5, 6. Así que aumentemos la velocidad, vamos. Perfecto, ya lo tenemos a nivel 6. Además, la técnica de esa RPG es la mejor cosa que yo he, bueno, no inventado, porque hay muchos jugadores que lo pudo haber inventado antes que yo. Pero es la mejor técnica que yo he tenido en los RPG. Nada me ha funcionado mejor que derrotar a todo huevo que se mueva en este pinche juego. Ay, santa madre. Así que toma tu mierda. Mierda. Huesitos. Pobrecito. La verdad no tomaste tu leche, ¿verdad? Cuando estás pequeño, porque estás en puros huesos. Eso, sobrecediste el límite de leche y por eso estás en puros huesos. Como dice, como decía la comercial de Chispip, cuando no te esfortototote. Así, ahora lo deseo tener. Sí, pobrecito, Luigi no tiene nada de bigote. Tiene un bigote fome. Luigi, cepíllate los dientes. Bueno, cepíllate el bigote. Lo tienes muy deprimido, me da asco. Vamos, puto. Ah. Sí, eso estresa. Ahora tenemos que volver a hacerlo. Bueno, esto, weón, ya vamos a quitarnos esta mierda. Esto se hace así. Tenemos que abrir este bicho de agua y para eso necesitamos... tenemos que... Ok. Bueno, Luigi con Luigi no se espera. Tenemos que poner a Mario. Mario se pone gordo de agua. Mágicamente. ¿Y para qué forma de adelgazar? Mario rebaja. No, vamos a escupir todo el agua. Mágicamente Mario rebaja. Y bueno, así es como va a funcionar ahora. El fuego que nosotros no pudimos encender es porque no había agua. Y nosotros no podemos teleportar el agua debido a que se hace quita. Y Mario no puede saltar cuando tiene el gargajo de agua en toda la boca. Así que vamos a ir acá. Sí. Ahora se preguntarán por qué coño estoy agarrando todo eso. Sí, es porque es algo lógico, ¿verdad? Okay, vamos a seguir acá. Bueno, vamos a seguir acá. Me gusta más ponerle así. Vamos a acomodarnos un momentico. Oh, mierda. Oh, me cago en todo. Bueno, al final no salió tan mal. Bueno, no me quejo. Ahora sí. Salta, perra. Otro salto más. Toma. Salta. Carajo, siempre me arrechera cuando estoy jugando. Un huevón le da, no sé, un ataque de rabia cuando no le pide saltar. Así derrotamos a las peras. Muy fácilmente y nos queda los huesos. Con los puros huesos. Qué irónico, ¿no? Eso originalmente es un Goomba que se murió en una lava y quedó en puros huesos. Como Dry Bowser. Bueno, esa es mi deducción de cómo coño nacen los huesitos. Porque no puede ser que el coño madre haya nacido de un... haya parido por sí normal, weón. Para mí el coño madre se tuvo que haber morido en una lava muy dolorosamente cuando Mario lo tuvo que haber aplastado y por eso siempre persiguen a Mario y es una leyenda que mi pastel y ¡ah! No, mentira, weón. Así no tenemos muchas más experiencia. Oye, oh, así Mario se vuelve más gordo y rebaja escupiendo agua. Bueno, ahora sí vamos a subir para acá. Ah, no, todavía no. Vamos a ir para acá. Ay, mierda, ¿verdad que tenía que derrotar primero a estos huevones de pera? Las peras. Y luego el huesito. Sí, porque son dos... son dos, tornados. Así que vamos, pues. Toma, puto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya este LP ya está haciendo... ya está empezando a tomar su propia forma. Este LP se terminará a mediados de... creo yo, por favor, creo que por favor se termina a mediados de junio. Y ustedes porque ya, ¿por qué no más temprano? Bueno, intentaré avanzar mucho hoy. Ya que no tengo nada que hacer, intentaré jugar todo hasta que se acabe la pinche batería. Porque sí, en donde vivo no hay luz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero ya subimos a 300 de experiencia. La verdad es que los desgraciados ya no nos pueden hacer nada. Escupimos agua y otra vez a forma el tornado. Toma, Mario, no seas glotón tampoco. No seas sobreceso, por favor. Así que bueno. Ahí está, y perfecto.
Oh, me cago en... No, Luigi, tú no puedes beber. Estás prohibido. Sí, hay que hacer esto. Me cago en... Puta. Tenían que ponerse a hablar justamente cuando grabo yo. No se pueden jugar a otro sitio, no, bueno. Tienen que jugar frente a mi casa y hacer ruido cuando grabo. Como que me jode. Los tenía un troll estos de mierda, no jodan. Pero ya que, se les perdona. Todos fuimos niños alguna vez. Así que vamos acá. Si se llega a escuchar, perdóname. No puedo hacer nada, por favor. No, que fuera yo, ¿qué? Y así, mágicamente, echamos agua por las manos. Sí, marico, somos magos ahora. Sí, ahora sí podemos pelear con este Trifón. Sí, coño, la madre, por lo menos Mario no se quedó ahí parado. Bueno, derrotamos a la pera parlante. Y ya tenemos que pelear con estos malditos huesitos. Porque sí, están en los puros huesos estos huepones. Toma. Intentaré, ustedes me han dado mucho que ustedes no crean, mi voz suena demasiado niño en mis videos, cosa que no es así. Si ustedes se me conocerían en carne y hueso, yo tengo una voz muy aguda. Lo que pasa es que en el micrófono no sé qué mierda le pasa, güey. Tú pones a un niño ahorita que pasará como un hombre así macho man que tiene voz profunda. Y ahora como Pepe González, como Antonio Banderas, así, güey. Y no estoy echando vaina, llega a pasar. Porque coño, no existe las distorsiones de voz. Así que bueno, vamos a echarle agua a este renacuajo abajo y así escupimos agua. Ok, vamos. Perfecto. Acá no hay nada, creo. No hay nada. Solamente, me acuerdo que solamente, bueno. Voy a ver cuánto tiempo nos queda, gente. Porque sí, bueno. Sí, voy a ver cuánto tiempo nos queda para intentar hacer algo. Así que un corte pequeño, nenes. Sí, marico, nos queda además unos 4 minutos más, si no me equivoco. Soy UFOS, una antigua arma de civilización. ¡Jajaja! Os espera un difícil camino antes de continuar. Tendré que demostrarles que soy capaces para enfrentarnos al futuro. ¿Aceptar el desafío? Sí, weón, porque si no podemos pasar, ¿qué más vamos a hacer? Ok, espero lograr esto a la primera. Oh, mierda, déjame ver. ¡Ay, carajo! Ok. Voy a intentarlo de nuevo. Sí, porque no estaba preparado, ahora sí. Coño, joda. Bueno, ahora sí. Coño de madre. Coño de su madre, weón. Ya que, voy a intentarlo de nuevo. Me da rechera que me lo pongan al otro lado. Perfecto. Vamos ganando, vamos bien, vamos bien. Sí, tienes que agarrar 10 vainas esas de símbolos de la paz. Me cago. Vamos a ver dónde aparece el otro. Perfecto. Falta. Ay, Dios, coño, coño, marico, 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 marico. ¡Marico! Lo conseguí, no joda. Pasemos al siguiente desafío. ¡Intenta ganarme! Soy arrecho. Bueno, así es que nos encontramos con el jefe número 3. Piedrín. Como le digo yo cuando estaba pequeño. Piedrín. Ok, vamos a destruir primero este pilar, porque si no este coño madre no va a joder. ¿Sí? Y vamos a realizar un ataque así normal. Para no evitar, cuando esté ahí, sí le podemos hacer los ataques top. ¡Pero qué cojones! Ok, inténtenlo que no le toque esa mierda. Vamos a comer un champiñón y fuerte. Y voy a derrotar este pilar. Perfecto. Perfecto, vamos bien. Ahora vamos a darle un ataque brujo a los pendejos. Vamos, Luigi. Creo que sí, Mario. ¡Ataque mortal! Oh, carajo. Me han pegado. Me dolió. ¡Toma! Le quitamos 19, no está nada mal. ¡Oh, mierda! Cuidado con estos rayos láser. Créeme que pueden llegarlos a joder mucho. Prefiero que Mario ataque, Mario tiene más ataque que Luigi. Y prefiero que Luigi le tome el otro bicho. Sí, eso bueno, no es difícil de esquivar, vamos a pegar el pilar, perfecto. Ok, cagada por The Wind. Vamos a comer otro champiñón. Y este bueno, tomar otro champiñón. Perfecto, ya nos curamos la vida. Ok, ahora podemos hacer otro ataque, bro. Vamos Mario, haz esto, ferra bien. Oh, mierda, la cagué al final.
Cuando más importa la cago, no joda. Qué arrechera. Ok, vamos a darle un solo... No, ahora a Mario le toca atacar esto. Este bicho no tiene, tiene suficiente ítem para hacer cosas bien. ¡Toma, perra! ¡Y lo derrotamos! No está nada mal, no está nada mal. Y así Mario sube el nivel 7. Sí, un nivel muy bonito y muy agradable. En cual vamos a subirle Invernal de los Minotes 3 veces. En cual sube un bigote. El bigote es la suerte, es decir, el Lucky, que cual hace que tus ataques sí tengan más oportunidades de darte más daño de lo normal. Entonces es como un crítico, ponte si se ha jugado Pokémon. Habéis superado esta gran prueba de valor, seguid así. Y va a desaparecer el puto este. Y somos la civilización maya. Ok. Vamos. Sí, gente, ya creo que está bien por este episodio. Recuerden, muchas gracias por ver. Recuerden comentar, suscribirse y calificar este video. Y yo los veré en la siguiente parte de Pokémon Sal Mario Luigi Superstar Saga. Así que sin más nada que decir, aquí estos dos huevones dando vueltas sin cesar. Así que chao. Gente maravillosa de YouTube.